El factor autoevaluación y autorregulación obtuvo una calificación de 4.6, lo que lo ubica en una escala de cumplimiento pleno. Al respecto, es necesario destacar cómo la universidad ha venido avanzando en la cultura de la autoevaluación, lo cual le permite un análisis crítico y una reflexión permanente acerca de lo que somos, pero también el reconocimiento de aquellos elementos que necesitan involucrarse en el plan de mejoramiento y, por supuesto, articularse con el plan de desarrollo institucional. En el caso de la universidad, estas acciones han contribuido a la mejora en los procesos institucionales internos. De allí, la obtención de la acreditación de alta calidad del doctorado interinstitucional en educación, de 3 maestrías, de 9 programas de pregrado por primera vez y la renovación de la acreditación de otros 9. Los avances en relación con los sistemas de información son significativos a partir de la gestión del proyecto de inversión de dotación académica y recursos informáticos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual permitió su modernización y la dotación requerida para el funcionamiento de los sistemas de información necesarios para la planeación de la gestión institucional, mediante el reemplazo de conexiones y redes, la adquisición de software y de equipos computacionales, la renovación y respaldo para los servidores centrales y el fortalecimiento de la seguridad informática. Uno de los aspectos evaluados en este factor guarda correspondencia con el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño Saber Pro, los cuales permiten reconocer los desempeños académicos de los estudiantes. En esto se identificó un avance significativo en la calidad de la formación ofrecida por la Universidad Pedagógica Nacional. En relación con la evaluación de profesores y administrativos, en el 2018, con el fin de cumplir indicaciones del modelo estándar de control interno y mejorar el cumplimiento del Acuerdo 06 del 2006, se implementó el Acuerdo de Gestión y Evaluación entre el superior jerárquico, rector o vicerrector, y los directivos, vicerrectores, decanos, directores administrativos, subdirectores y jefes de oficina. En suma, la importancia del proceso de autoevaluación institucional radica en la posibilidad de constituir los insumos para la planeación de la universidad. En tal sentido, uno de los retos más importantes que se plantean en este momento es la articulación de los planes de mejoramiento de los programas con el plan de mejoramiento institucional y, a su vez, la articulación con el plan de desarrollo.